Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de The Witch House, la casa de la bruja. Y para empezar, ya resolví. Espera, ahora sí ya. Ya resolví el puzzle de las calaveras, pero no lo grabé para que lo vieran. O sea, para que puedan verlo bien. Así que era por aquí. Que tuve calete rato viendo cómo se hacía la wea. Y aquí te han puesto todos los cráneos. Y hay. Voy a cogerla ya. Este. El aquí. Inventario. Calavera. Ya estaba al frente. Y tengo que quitar esta de aquí. Calavera ahí. Va a la izquierda. Y esta va a la derecha. Tuve que estar rato viendo combinaciones que funcionaran hasta que me salió una. Y obviamente la recordé. La derecha. Y ahora tengo que jalar la palanca. Ah, se escuchó un sonido de agua circulando. Y de aquí no sé qué mierda hay que hacer porque solamente me estuve concentrando en resolver el puzzle de las calaveras. ¡Coche, tu madre! Creo que debía haber. ¿Cómo es la palabra? ¿Anticipado eso? La puta madre, weón. Sí, definitivamente debía haber anticipado eso. Pueden hacer todo otra vez, ya a ver. Esa la dejamos como está. No, espera, tan ya puesta. A ver. Ah, no, tan. Entonces, esta ponemos de frente. Esta a la izquierda y la otra a la derecha. La recogemos y. Derecha. Ya. Pero antes voy a hacer una cosa. Espera, ¿se quedan como están o no? Sí, se quedan como la dejé ya. Entonces, para no estar dando la paja de volverla a colocar como está, voy a guardar. Ya listo, ahora vamos a. Ya listo. Ya, a ver si escuché un sonido como estaba circulando. Ya viene este calar de culiada y tengo que petar cachete. ¡Ah! ¿Me persigue? ¿En serio? ¿Mentira? Entonces, ¿cómo? Yo pensé que cambiando de habitación me dejaría de seguir, pero la wea me sigue. La wea injusta, ¿cómo se? ¿Qué? ¿What? Entonces, ¿qué mierda? ¿Y si muevo? ¿Y si? Espera. ¿Y si quito el cráneo? Ah, no, no puedo moverlo ya. ¡Ah! ¡Puta la hueco, mierda! ¿Cómo mierda voy a pasar esta parte? Corre, 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 corre. No, 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 no. No, 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 wey. Pero dejen. Dejen que tome un poco de aire. Ya eso fue intenso, wey. Ya. Guardado uno. Y ahora vamos a ver qué cambió. ¿Qué cambió aquí? No sé si ya se movió, así que no sé qué puede haber cambiado. Esto ya lo leímos, ¿cierto? Ah, sí, ya lo leímos.
Está cerrado, no, no pasa nada. Y acá, a ver. Se escondió en la oscuridad. No, está así, se puede quejando ya. Dámela, no. No, nada ha cambiado aquí. Estas puertas siguen cerradas. ¿Y el que había aquí arriba? Papá muerto. ¿What? Papá ha sido devorado por una serpiente. Entonces, ¿estos son los hijos del sapo que se sacrificó por mí? O bueno, que yo tuve que sacrificar al sapo. ¿Tú le has matado? Ah, bueno, supongo que era justo. Puta madre. Ah, entonces, ¿qué me supone que va a hacer? Bueno, ya guardé, ¿no? Así que... No, a ver. Aquí no había agua. Y creo que no es buena idea hablar con los renacos, así que a ver. Pétalos blancos. El momento del pétalo blanco tocará el agua, están iluminados por un momento. ¿What? ¿Embotellarlos? Ha metido los pétalos en la botella. ¿Lel? Pétalos embotellados. Botella que contiene pétalos blancos. ¿Y ahora qué? ¿Lol? ¿Y ahora qué hago con esto? Ah, ¿será algo que tenga que ver con el tipo este del...? ¿Digo que era la botella con los pétalos o algo así? Bueno, ahora era aquí. Nope. A ver. O sea, ya hice esta agua de los cráneos, pero aquí, bueno, no sé qué onda. No sé, no la oscuridad. Parece que algo no estoy viendo. Secreto, alguno web. No, 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 no. Bueno, tengo pétalos embotellados, así que no sé qué anda con eso. A ver si. A ver. ¿Qué era? ¡Ah! Sí, me tincaba que. Ha llenado una botella de agua. La botella empezó a emitir una luz. ¿Lol? Botella luminosa. No creo que tenga mucho que hacer aquí. Entonces ahora, suponiendo bien, la botella me va a ayudar en el lugar donde no se ve nada. A ver, veamos, si que no ya me voy a la chucha y no sé qué voy a hacer. Ok, mejor voy a guardar de nuevo. Y ahora... ¡Corre! ¿Qué hay aquí? No se ve nada, weón. No hay nada de por debajo. El otro cubierto de polvo y no hay nada dentro de él. ¡Uy, qué brígido, weón! A ver. El viejo armario cubierto de polvo, hay nada dentro de él. Ok. Bueno, esa sangre de los avances, así que... Bueno, vamos por aquí, a ver. A ver. Mm.
Esperen que me están hablando por el Facebook. Ya, ok. No era nada. A ver. A ver, era por... ¿qué fue eso? Mierda. What? ¿Qué carajo? No, oh, conchito mal. Hija de puta, me asustó. Te moviste, te vi, güey. A ver. Aquí salía armarios y armarios y armarios. No hay nada sobresaliente en el armario. Ah, no, hay algo sobresaliente en el armario. Cógelo. Has tenido pipa de jade. ¿What? ¿Pipa de jade? Esta también creo que... mejor peto cachete porque creo que eso era lo que se supone que venía a buscar. Ah, oh, mierda. ¿Por dónde era? ¿Era por aquí o no? Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡La guá! ¿Qué mierda fue eso, weón? Ya a ver. Esperen, deje tomar un poco de aire porque del cráneo y culo de gente que me seguía a una weá rara en la oscuridad, weón. La weá intensa, weón. Y a ver. Una pipa que se emplea para fumar, Javi. ¿Dónde uso esto? No. A ver. No sé. Espera. No, tampoco. Puta madre. Nope. Ah, maldito teléfono, ok. ¿Dónde puedo? ¿Dónde se usa esta wea? No, aquí no. Y si al... cerró el libro que se usa, libro, se cerró. Ya no puedo leerlo, lol. Nope. No creo que tenga que llenar la pipa de agua. Y si lo usan, tengo que usarlo en todas partes porque. Nope, tampoco. Lo escondí en la oscuridad. No, nope, tampoco. Dame, a ver. No. Nope. No. Y esta, ¿verdad? No, nope, tampoco. Mierda, weón. Ya. Ven, tengo que revisar todo. O sea, aunque sea un poco latoso y me demore de más, tengo que ver dónde funciona todo. Has arrojado la pipa dejada entre los barrotes. Otra persona coge la pipa. Por fin. Jeje, era justo lo que necesitaba. Alguien se ha metido en la celda. Alguien ha salido de la otra celda. What? Hay un dulce aroma que proviene de la celda. ¡Corre! Mierda, weón. Ya, a ver.
Con lo que me costó esconderlo. LOL. Pues entremos. Confitura X facilidad. Enfermedades X niños XX padres. Dependencia de X. Tan vestuoso de la sociedad impide leer algunas palabras. Ok. No, ya lo leí. Hay herramientas de costuras cubiertas de polvo, además de otros utensilios rotos. No hay nada que parezca de utilidad. Hay algún vuelto en sábanas. ¿Cogerlo? Han tenido zapatos rojos, lel. Que corra sangre. What? Oh shit, lel. ¿No te pones los zapatos? Pero deja guardar primero. Y voy a ver qué pasa si me pongo los zapatos. Ponérselos, a ver. O sea que los de zapato me degollaron y se robaron mi cuerpo. Bueno, yo ya no me sorprende los tipos de muerte que hay en este juego porque están bien, bien fumadas. Ah, perdón si me callé, es que me hablan por Facebook y creo que debería apagar el wifi cuando estoy grabando para no distraerme. Muy bien, a ver. ¿Ahora qué hago con los zapatos? Porque si me los pongo me muero. Y ahora... ¿Y ahora qué hago con los zapatos? Zapatos completamente pintados de rojo. Dan un poco de repelús. ¿Pintados? Ah, no, verdad que esta vez es veneno mu. Esta vez es como veneno raro que me chupaba la vida. No creo que ya no tenga que hacer nada aquí. ¿Y ahora qué hago con los...? No, sí, lo voy a dejarlo, si no me va a aplastar. Y aquí, a ver, habrá cambiado, ¿no? Un agujero en el piso, lo enciende. A ver. Ops, saqué el audífono. Muy bien, a ver. Siento que me falta poquito ya para pasar esta parte. Ahora tengo que ver que yo se acabo con los zapatos rojos. Porque, a ver, a ver. ¿La marca se está moviendo? Ahora lo llevas, jajajaja, que se usa. Qué miedo, weón. No, 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 no. Ahí está la calavera gigante. A ver. ¿Y si lo uso acá? A ver. Si están pintados, Papá muerto, ¿no? Estos me van a matar, así que... A ver. Es de lógica. O sea, sí, yo creo que es web de lógica nomás. O sea, hay que darse cuenta que si están pintados y si te matan, pues algo debes hacerles, no sé, digo yo. A ver. La sangre limpia los zapatos, dejándolos transparentes.
Ah, tenía unos zapatos de cristal. Se murió los renacuajo. La wea. No, ya no sirve. Ok, eso no me lo esperaba. El cráneo regresó, hijo de perra. Puta madre. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Está interesante y emocionante, ya que el cráneo de mierda ese, admito que me tomó por sorpresa. Bueno, si les gustó el video, dejen un like, si quieren suscríbanse y toda esa mierda. Nos vemos en la siguiente parte de The Witch House. Hasta la próxima.